Ahí tienen a la otra pareja, la que les decía, también entrenada por Pascual Camarlengo y Angélica Krylova. Natalie Pesalat y Fabián Boxat, 27 y 30. Yo creo que podríamos mirar en todas las biografías de los patinadores a ver si esa es la pareja más veterana. También los de los rusos, Yuko Kawaguchi y Smirnov. Ella es muy, muy veterana. Esta temporada, 66,52. Han quedado, han participado en sendas pruebas, en el Skate America y en el Trofeo Eric Bompard, en su casa. Y en ambas han quedado cuartos. Son los actuales campeones de Europa. Bien. Bien, los franceses animadísimos, buena acción, buen trabajo, muy rápidos, muy dinámicos en la secuencia de rumba que han hecho por delante de los jueces. Muy buena presión, los twiddles sincronizados y encadenados muy bien. Pareja que ha ido rotando y volando por el mundo para encontrar su mejor momento. Y estar con el mejor entrenador, sin duda. Eso les ha llevado a estar en Lyon, en donde son franceses. Tenían allí muchísimo tiempo con Moril Sassou y luego fueron a entrenar a Moscú un par de temporadas. Y ahora están en Estados Unidos. Han pasado desde luego ya por muy buenas manos. A estas alturas ya, con la experiencia que tienen y con el nivel técnico que tienen, ya es muy difícil que estas parejas puedan mejorar mucho, porque realmente ya lo tienen todo hecho. Yeah, also there's a room, but outside, like, what you're doing.
las el intercambio de impresiones. Siempre han sido muy veloces, muy originales, han tenido muy buenos coreógrafos y muy buenas ideas a la hora de hacer sus programas. Esta es la secuencia de pasos circular que tienen que hacer sin tocarse, y luego una secuencia de pasos también la secuencia de twizzles, movimientos específicos del patinaje, de la danza sobre hielo. Estos han tenido este año en el Campeonato Europa 70 puntos, en donde ellos fueron campeones, y esta temporada han hecho su mejor marca con 66-52, han subido 68-68, ahora mismo se van a colocar en la primera posición por delante de los canadienses en este grupo de seis.